Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy. Y damos gracias a Dios por este día, dándole la gloria a Dios nuestro Señor. Gracias Señor, gracias Padre bueno, gracias por estar, gracias por existir, gracias porque tú eres Dios. Gracias Señor, mil gracias por todo lo que nos das. Te alabo, te bendigo, te ensalzo y te glorifico en este nuevo día. Así hermanos, pues agradecemos a Papá Dios por todo lo que nos da, por la alegría de vivir, por la alegría de ser, de estar y de servir. Porque también, acuérdense que ese es un don, el servir. Y porque si Dios no nos lo permite, no podemos servir. ¿Cuántos enfermos hay que quisieran servir y no pueden? ¿Por qué? Porque no es, no están bien, no pueden. Entonces, el tener salud, el poder sentir que nos ayudan y que ayudamos, eso es de verdad, realmente, tenerlo todo para poder dar, para poder servir. Ahora, si podemos servir y no lo hacemos, entonces sí, vamos a tener que dar cuentas a Dios, porque entonces es negligencia. No puedo servir, no quiero. Puedo servir, pero no quiero servir. Ahí sí es negligencia. Pero aquí nosotros, dándole la gloria a Dios nuestro Señor, vamos a continuar con este libro muy interesante del final de los tiempos. Esta recopilación de revelaciones privadas que este padrecito ha hecho, ¿verdad? En su libro El secreto de María, así como por María vino Dios al mundo la vez primera en humildad y anonadamiento, ¿no podrá también decirse que por María vendrá la segunda vez, como toda iglesia lo espera, para reinar en todas las partes, juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo y la tierra, vendrá el tiempo y en el modo menos esperado de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Eucaristía Santa, que está en este punto muy oscura. Pero todavía debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo, su Hijo, sobre el corrompido mundo, y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria, estos santos personajes saldrán con todo. Si pues, como es cierto, el conocimiento y el reino de Jesucristo llegan al mundo, ello no será sino continuación necesaria del conocimiento y del reino de la Santísima Virgen, que lo dio a luz la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. Pues esto es la participación
así directa de nuestra Madre Santísima. Esta es la participación de nuestra Madre en este final de los tiempos. San Luis María identifica parucía y reino de Cristo. Acordaos, Señor, de esta comunidad en los efectos de vuestra justicia. Es tiempo de hacer lo que habéis prometido hacer. Vuestra divina ley es transgredida, vuestro evangelio abandonado. Los torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y hasta arrastran a vuestros servidores. Toda la tierra está desolada. La impiedad está sobre el trono. Vuestro santuario es profanado y la abominación está hasta en el lugar santo. Dejaréis todo así en el abandono justo, Señor Dios, de las venganzas. Llegará a ser todo al fin como Sodoma y Gomorra. Os callaréis siempre. No es preciso que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo y que venga vuestro reino. ¿No habéis mostrado de antemano a algunas de vuestros amigos una futura renovación de vuestra iglesia? ¿No deben los judíos convertirse a la verdad? ¿No es lo que la iglesia espera? ¿No os claman justicia a todos los santos del cielo y vindica? ¿No os dicen que todos los justos de la tierra amen, venid, domine? Todas las criaturas, hasta las más insensibles, gimen bajo el peso de los innumerables pecados de Babilonia y piden vuestra venida para restablecer todas las cosas. Sor de la Natividad de Bretaña, el fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Sor de la Natividad de Bretaña, Jean Lee Roger, nació el 23 de enero de 1731 en el pueblo de Belaut, en Bretaña. Entró en el convento de los urbanistas el 8 de julio de 1852 y murió en olor de santidad el 15 de agosto de 1798. ¡Qué día, eh! ¡Qué día para morir! 15 de agosto. Se dice de ella que desde muy temprana edad tuvo notables visiones. Su educación era rudimentaria. Había aprendido a leer, pero no sabía cómo escribir. Visiones y éxtasis y profecías marcan cada vez más la vida de Jean, pero lo más sorprendente son las revelaciones sobre el futuro que ella da. Visiones sobre el futuro, publicadas en Viet Revelations de las Revelaciones de la Sur de la Natividad, algo así. La vida y las revelaciones, mejor en español, ¿verdad? La vida y las revelaciones de la hermana de la Natividad. El Señor dice: te he elegido desde tu infancia para detener a la multitud de pecadores que cada día caen en el infierno. Yo les he dado visiones y revelaciones para que ustedes las publiquen, las den a conocer a mi iglesia. El tiempo es corto. Lo que les digo aquí, hija mía, será leído y contado durante el resto de los siglos. Y esto fue en 1700 y algo, y yo todavía lo estoy leyendo. Fíjese cómo el Señor tenía toda la razón. 1731 nació ella. Y entró en 1852 y estamos en el 2020 y lo que dijo el Señor se cumple. El tiempo es corto. Lo que les digo aquí, hija mía, será leído y contado durante el resto de los siglos. Y aquí estoy yo leyéndolo. ¿Qué tal? ¿Cumplió o no cumplió Dios? Ahí está la profecía cumplida. Prevé la Revolución Francesa y muerte del rey Luis XVI. Insensiblemente hubo un gran cambio en la manera de pensar de mis conciudadanos, que apenas podía reconocer mi propio país. Por todas partes había disturbios y trastornos espantosos. Un día, cuando estaba orando ante el Santísimo Sacramento, el Señor me mostró que el rey sería ejecutado. Le supliqué que no lo permitiera. Mis oraciones eran demasiado débiles. La segunda venida. ¡Ay, ay, ay, ay del siglo pasado! Eso es lo que Dios quería mostrarme en su luz. Comencé a mirar la luz de Dios. El siglo comenzará en 1800. Vi con esta luz que el juicio no estaba allí y que no sería el último siglo.
consideré bajo esta misma luz hasta el siglo XX, hasta el final para ver positivamente si sería el último. Nuestro Señor me hizo conocer y al mismo tiempo me preguntó si sería fines del siglo XX o el XXI. Pero lo que vi es que si el juicio llegaba al siglo XX, vendría solo hacia el final, y que si el mundo cruza este siglo, las dos primeras décadas del siglo XXI no pasarán sin que el juicio venga, como lo vi a la luz de Dios. Ay, 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 ay. Dice, después del siglo XXI no pasan dos décadas cuando empiece el juicio venga. Ay, mamá, dos décadas, vamos, ya por la segunda, ¿verdad? Segunda, ya casi, pues ya empezando, la otra, la tercera, concluimos la segunda. El juicio general está cerca, mi gran día está por venir. Ay, qué dolor traerá su llegada. ¿Cuántos niños perecerán antes de nacer? Uy, pues cuántos abortos. ¿Cuántos jóvenes de ambos sexos serán aplastados por la muerte en el medio de su vida? Los niños lactantes perecerán con sus madres, y ay de los pecadores que aún vivirán en pecado sin arrepentirse. Un día me encontré a mí misma en una vasta llanura, a solas con Dios. Jesús se me apareció desde lo alto de una pequeña colina, mostrándome un hermoso sol en el horizonte, y me dijo con tristeza: el mundo está muriendo, y el tiempo de mi venida se acerca. Cuando el sol está a punto de ponerse, uno sabe que el día está por terminar y que la noche caerá pronto. Los siglos son como días para mí. Mira ese sol, ve lo mucho que aún tiene que viajar, y estima el tiempo que queda en el mundo. Miré fijamente y me pareció que el sol se ponía en aproximadamente 2 horas. Jesús dijo: no hay que olvidar que esas no son milenios, sino solo siglos, y son pocos en número. Pero comprendí que Jesús reservó para sí mismo el conocimiento del número exacto, y no quise preguntarle más. Me bastó conocer que la paz de la iglesia y la restauración de la disciplina iban a durar un tiempo razonablemente largo. Y antes que llegue el anticristo, el mundo será afligido por sangrientas guerras. Los pueblos se levantarán contra los pueblos, las naciones, a veces unidas, a veces divididas, lucharán a favor o en contra del mismo partido. Los ejércitos chocarán terriblemente y llenarán la tierra de asesinatos y matanzas. Esas guerras intestinas y extranjeras causarán enormes sacrilegios, profanaciones, escándalos, males infinitos, y los derechos de la Santa Iglesia serán usurpados. Recibirá grandes aflicciones. Estaba pensando cómo estas, las feministas, estaban ahí, que hacían sus desbarajustes, que iban a la iglesia y hacían, sacaban todo, saqueaban, quebraban imágenes, profanaban el templo de Dios, y ahora un virus como las tiene, bien arrinconadas en su casa, ¿verdad? Así las tiene el virus, un virus, imagínense cómo las tiene. Terrible esto, ojalá de verdad se conviertan, ojalá. Además que puedo ver que la tierra será sacudida en diferentes lugares por terremotos espantosos. Veo montañas enteras agrietándose y separándose con un terrible estruendo. Santa Madre de Dios, ¿saben que tembló en Idaho? 6.5, no sé, los que ven allá no se reportaron, pero no sé cómo habrá estado eso. Entonces dice, además puedo ver que la tierra será sacudida en diferentes lugares por terremotos espantosos. Veo montañas enteras agrietándose y separándose con un terrible estruendo. Uno sería feliz si pudiese escapar con no más que una herida, pero no veo salida de estas enormes montañas, torbellinos de humo, fuego, azufre y alquitrán que reducen pueblos enteros a desgarros. Todo esto y otros miles de desastres deben llegar antes que el hombre
de pecado, o sea, del anticristo. Unos años antes de la venida de mi gran enemigo, Satanás despertará falsos profetas que anunciarán al anticristo como el verdadero Mesías prometido y destruirá todos los títulos del catolicismo. Aumentará el número de hijos del anticristo y disminuirá el número de los predestinados. Esta reducción será por el gran número de elegidos que el Señor atraerá hacia Él para salvarlos de los terribles azotes que golpeará a la iglesia. El gran número de mártires que disminuirán grandemente el número de los hijos de Dios en la tierra, pero la fe será fortalecida en aquellos de quienes la espada no ha cosechado. Por la multitud de apóstatas que renunciarán a Jesucristo para seguir el curso de su enemigo. Así se reducirá antes de la venida del Señor. No, del anticristo. Será la más fatal de las herejías. La fe experimentará una nueva expansión. Ciertas órdenes religiosas renacerán en pequeño número. Uy, ahí estamos nosotros. Se me olvida, nosotros. Otras serán fundadas y su fervor será grande. La mayoría de estas órdenes durarán hasta el tiempo del anticristo, Santa Madre de Dios, bajo cuyo reinado todas las comunidades sufrirán el martirio. Ay, mamá, serán aplastadas y destruidas. Como dice la cancioncita aquella, ¿verdad? Para eso he llegado. Luego anunció un nuevo asalto a la iglesia por una herejía interna. El espíritu de Satanás levantará ligas, asambleas y sociedades secretas contra la iglesia. La iglesia condenará primero su doctrina. Entonces los siervos de Satanás se esconderán en las sombras y producirán muchas obras que harán mucho daño. Todo pasará en silencio, envuelto en secreto, inviolable. Será como un fuego ardiendo, bajo, sin ruido y que se extenderá poco a poco. Será aún más grave y peligroso para la Santa Iglesia que no sabrá de estos fuegos. Algunos sacerdotes verán el humo de este fuego maldito. Se levantarán contra aquellos en los que notarán singularidades de devoción que difieren de las buenas costumbres de la Iglesia. Tenga cuidado de no ser descubierto. No digamos de qué se trata y cuál es nuestro secreto. Aparentemente seamos sumisos como niños pequeños sin defensa. Acerquémonos a los sacramentos. No discutamos, sino que actuemos con paz y dulzura. Cuando vean que han ganado un gran número de discípulos, tantos como un gran reino, entonces estos lobos arrebatadores saldrán de sus cuevas vestidos con pieles de ovejas. Oh, la Santa Iglesia tendrá que sufrir. Ella será atacada por todos lados, por extraños a ella misma, pero también por sus propios hijos que como víboras le arrancarán las entrañas y se pondrán al lado de sus enemigos. En el principio mantendrán escondida su ley maldita. Esta ley será aprobada por todos sus cómplices, pero solo saldrá unos años antes de la llegada del anticristo. Veo en Dios que los sacerdotes se asombrarán ante tal cambio que ha ocurrido sin más sermones que de costumbre. Sin embargo, los ministros del Señor más iluminados con el Espíritu Santo serán confundidos con el miedo y la incertidumbre de cómo se volverá. Oh Dios, en qué agitación veo a la Santa Iglesia. Cuando de pronto percibe el progreso de estas impías personas, su extensión y el número de almas que han atraído a su partido, esta herejía se extenderá hasta el punto que parecerá que envuelve a todos los países y estados. Ninguna herejía habrá sido tan fatal. Para tener éxito, estos seguidores afectarán primero un gran número con gran respeto por el Evangelio y la catolicidad. Incluso harán aparecer libros de espiritualidad, así que no dudamos de su santidad. En un espíritu de curiosidad, la gente que está vacilando en la fe se dejará ir a una pizca de saber lo que está sucediendo en estas novedades de la religión. Nunca hemos visto tanto engaño bajo un color religioso. Estos hipócritas altaneros harán buenos discursos para atraer a las almas vanas y curiosas. Corren a todas novedades
estas novedades y se dejan atrapar más fácilmente que los peces en las redes. Para evitar tanta desgracia será necesario, con la ayuda de la gracia, unirse inviolablemente a la fe. Siempre será necesario recordar sus primeras creencias para que la santa ley de Jesucristo permanezca hasta el último aliento, el apoyo y la regla de conducta. Por el amor de Dios será necesario rechazar estas singularidades extraordinarias. Así es que esto es apenas lo que nos dice esta hermanita antes de la llegada de todo esto y todas sus visiones. Sor de la Natividad de Bretaña. Y ahora continuamos, Dios mediante, con, le voy a decir cuál es el tema, los últimos tiempos. En los últimos tiempos se levantará una falsa religión. Así es que hay que estar atentos. Se ha revestido, oh my God, sobre la crisis de la iglesia y el papa. Entonces, y poco a poco será aún más grave y peligroso. Sí, nos quedamos aquí sobre la crisis de la iglesia. A lo que les acabo de leer es todo lo que pasará antes de la venida del enemigo. Bueno, aquí nos quedamos. Gracias, hermanos. Está maravilloso, de verdad. Terriblemente maravilloso, porque es terrible esto. Bueno, y ahora sí, déjeme saludar a nuestros hermanitos que se han comunicado con nosotros. Maestra Teresita de León, Guanajuato, pidiendo por el profesor Miguel Ángel Berrones y las intenciones de Marcelina Casillas y Juanita Rojas. Por cierto, quién sabe si Juanita nos está escuchando, pero hay que cuidarse mucho por sus intenciones y necesidades. María Vázquez en Tijuana, por sus intenciones. Yolisoto Jiménez, Susana Benítez, María Orellana, Hugo Monsiváis Olivares, Francisco Méndez, Ofelia Franco, Ana Martínez, Mari Jiménez Aguilar, Eugenia Rech Alcudia, Juana Naida, La Rosa Goyin, María Luisa Becerra Ochoa, Claudia Lorena Montenegro, Francisco Méndez, Julián Chacón, Lalis Bravos, Urania Hernández, Alicia Salazar, Moreno Emilia Marta, Ismaela Beltrán, por todas estas intenciones de nuestros hermanos. También tenemos por acá, déjeme ver, por este lado, no, aquí no, vamos a tener las intenciones de Margarita Sánchez aquí en Tijuana, por todas las intenciones y necesidades del corazón, pues, de su corazón, por todo Montemaría, que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias, ya acá leído de Margarita Sánchez, que Dios le bendiga. Y también tenemos las intenciones de en Otay, no, este no es, Vicky Acosta en Hartsville, Carolina del Sur. Buenísimos días, Marerelli, aquí pasando a saludarla. Le pido tenga en sus oraciones a mis hijos para que Dios los ilumine y entiendan que sobre todo primero es Él. Yo aquí sigo tomando 2 tazas de café, una para mí y otra para usted. Oh, muchas gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Salud. Provecho, provecho. Sí, yo se me olvidó traer mi té. Yo ahorita estoy tomándome un té riquísimo que me regalaron de Corea. Qué bueno que fue antes de todo esto que me lo pudieron regalar, ¿verdad? Riquísimo, riquísimo. Dios bendiga a este matrimonio. Juan Antonio Lide Ángel, por todas sus intenciones y por todas sus necesidades, y es una gran lista que me manda, con mucho gusto pedimos por ella. También tenemos por acá, déjeme ver si hay por acá, de Fresnillo, Zacatecas, Lupita Lozano Nava. Buen día, Parreito, su bendición, por favor, para todas las familias Nava, Jara, Lozano, Muñoz. Y bueno, que Dios le bendiga aquí con nosotros todos los días. Gracias. Mire, que Dios le bendiga. También tenemos por acá, le recuerdo, a ver, ¿a quién le recuerdo? Ah,
También saludos allá en Durango a la familia de Don Roger. Aquí por aquí anda, los domingos iba a misa, ¿ves? Si ha ido a misa, ahora que no hay, pues no, ¿verdad? Pero ahí está Don Roger, que Dios lo bendiga. Y tenemos también a Lupita Lozano Nava Fresnillo Zacatecas, ya dijimos. Bueno, aunque dice Corazones Unidos, pero era para Padre Rayito, por todas sus intenciones y necesidades. Y tenemos por acá a, déjeme ver, Flor. Déjeme ver, aquí había una Flor de María en Chulavista. Hola, Florecita. Por la conversión de mis hermanos y el negocio familiar. Saludos, Padre. Y bueno, pues ahí está otra que era para el Padre. Ahí pues, ¿para qué le ponen Corazones Unidos? Ah, es que ya a las 3 de la mañana, si entra la llamada, es de Corazones Unidos, ¿eh? Y tenemos por acá a Mari, también Mari Arteaga de Estocolmo. Le ponemos por acá, por todas sus intenciones y necesidades. Ponemos también a Blanca, Blanca de Tijuana, dice. Buen día, ¿cómo vamos a reparar este próximo sábado, madre? Que Dios les bendiga, saludos. Este próximo sábado lo vamos a hacer igual, con la diferencia de que lo voy a hacer aquí en cabina y ustedes lo van a vivir y lo van a hacer en su casita, o donde estén o donde anden, esa es la diferencia. Entonces, aquí yo voy a leer todo, voy a hacerlo, así como lo hicimos la vez pasada, toda la jornada de oración. Mire, la Madre Santísima nos preparó, pero bien preparaditos, con todas las oraciones y con el ayuno. Pues ustedes en su casa, también haciendo el ayuno y preparándonos, y no, pues yo tenía pensado antes de que se cerrara todo, que cerráramos iglesias y todas las situaciones que nos mandaran a cerrar, yo había pensado que vinieran, pero no, ya no, por el bien de ustedes también. Y vamos yo lo voy a hacer aquí como si ustedes estuvieran aquí presentes. Empezamos con la misa de las 6 de la mañana, luego continuamos con todo lo demás, las reflexiones, los rosarios, según la Madre Santísima lo vaya indicando. Y lo que sí pueden venir, sí pueden, si no, pues no, ¿verdad? Pero si pueden confesarse, también confiésense, ¿ok? Eso es importante. Si pueden confesarse, también a confesarse. Tenemos, pero van a ser desde casita. Estén al pendiente, yo empiezo a las 6 de la mañana, arranco y hasta las... hasta que terminemos la hora a las 5 de la tarde. Obvio que no va a haber esta vez en la procesión, sino que hasta a las 5 de la tarde yo termino de 5 a las 6, de 6 a 6, son 12 horas de la jornada de oración, que ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes, ¿ok? Ahí estamos. Yo estaré aquí encerrada en cabina, ustedes encerrados en su casa. Encerrados en su casa. Pues listo. Vamos a continuar también por acá. Déjeme ver. Ya dijimos de esta. Ya los demás son dinámicos. Ok. Ahí quedó claro. Espero que sí. Seguimos la jornada de oración. Ustedes por favor síganla desde su casita. Y yo aquí me encargo de hacerla desde las 6 de la mañana en cabina. Ustedes allí al pendiente. Vamos a transmitirla. Por supuesto que sí. Vamos a transmitirla. Yo desde cabina. Y ustedes allí en su casita, ahí en su, a través de su teléfono, a través de su Facebook, a través de, ¿cómo se llama? A través de la página de internet, ahí estamos. Y bueno, y las horas que sean de radio, pues también las vamos a meter, las 3 de la tarde en la 1470, ahí empezamos, hasta las 6 de la tarde, va a ser de 6 a 6, iniciando con la misa. Que Dios me le bendiga, el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor, el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús del buen camino, lleva a los sanos y salvos a su destino, a los que van a salir o salieron, y también a que las almas de todos los fieles difuntos
por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Y de que cual otra me falta. Divino niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ustedes. Y mira, pues quería saludar a nuestros hermanos en Facebook, pero resulta que se fue internet aquí en mi máquina, ¿eh? Porque son dos internet, uno que está transmitiendo y otro con el que nos conectamos, y nada, se fue, no hay. Bueno, entonces continuamos dándole la gloria a Dios nuestro Señor. No fue falta de cariño, sino falta de internet. Para la gloria de Dios. Bendiciones para todos. Recuerda que Dios es amor y te ama. Dios es amor y es tu Padre. Dios es amor y vive en tu corazón. Bendito y alabado sea nuestro Dios y nuestro Señor. Hoy no me pasaron cumpleañeros, debe ser que no hay. Entonces, continuamos. Y ahora sí, ya se llegó el día. Y ese que no quiere arrancar. ¿De qué no quiere arrancar? Se ha llegado el día. Ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, amando en el presente.